to do. Destroyed by love to be built by this hatred that makes our brain these choices to bound our toes. So feel the leap of faith taking you over. Embrace your demons, you get closer, keeping your composure. And again, you want your afternoon. And again, it all comes back to you. Better wake up when you break out. Better wake up when you break out. Bueno, hola gente. Voy quitando rápido las pantallas. Ya ahí. Y esto. Por cierto, tengo un nuevo meme. Nuevo GIF, perdón. Lo encontré y la verdad que sí me ha hecho gracia. Si tienen alguno, mejor pasen porque se acaba rápido el evento en unos días. Y voy colocando ya el juego. Y voy introduciendo a los de Discord. Muy grande. Aguanten que la checo la imagen. Ahí está. Más manejable. Ah, y el por qué estoy haciendo directo. Simple, no puedo el viernes, este viernes al menos, hacer directo. Y como el sábado se va a hacer el sorteo, vamos a hacerlo hoy, me esfuerzo, hacemos el directo hoy y queda saldada la deuda que sería del viernes. A ver. A ver, sube un poquito la música, ahí está. Y la del juego. Bien, ahí los introduzco con los del Twitch que me van a dar una mano hoy para hacer de fondo y de plática.
poca madre. Prácticamente está diciendo, no, güey, no jodas, la neta. Y otra, no, otra vez no, otra vez no, por favor. Te quedará aquí para siempre. ¿Te has ido a quejar con el sello virtual? ¿Qué fue? ¡José Maldías! ¡Luis! ¿Qué? ¿Qué? Está Leo Simandias y se le corta todo. Creo que está intentando comunicarse con nosotros. No, es que ahorita estaba en la pelea contra la misión Heart. Ah. Todavía no lo he hecho, ya lo voy a hacer. Días con Clint. Créeme. Ozymandias. Que he dado cientos de vida. LOL. Monarch, Arturia Pendragon Lancer. Y Capitán. Ah, Merlin y Arturia. Ah, bien. Una cosa. Es una recomendación. No te cargues a Merlin primero. Si te cargas a Merlin primero, le da un montón de ujos a Arturia Lancer Alter. Sí, al empezar la batalla. Captivial Young Man. Otorga buffs a todos los enemigos. Con Critic Rate Up permanente. El Monarca de las Tormentas. El Noble Fantasma del Monarca de las Tormentas puede desbuffear a los Servant con aumento de daño por veneno. Y cuando le quitas la segunda barra, se carga completo el Noble Fantasma. O sea que le tengo que bajar precisamente en el turno que básicamente ella ya esté full, para que no sea un desperdicio. Sí. Es necesario sí o sí, como aquí dice, matar primero al Monarca de las Tormentas, porque Captivity Young Man, al morir primero, le otorga revivir permanente. Perdón. Revive permanentemente Hero Creator Effect. Ah, o sea, le tira todos los buffs más revivir a podrirse. Listo. Arturia se dijo. Venga, Musashi, para eso te tengo. Ajá, eso, pero todo. ¿Qué pero tal, Nemes? Me fascina porque todos hablan de Musashi, yo ni siquiera la pienso utilizar. Yo sí tengo a la mía y es mi que, mira. Yo a ver, no tengo Musashi. Tienen. O sea, la primera barra de Merlin es de 99.000, la segunda es de 213. El truco sería atacar sin freno a Arturia hasta que le quede la segunda barra casi sin nada. Y ahí ya tirar a matar. Así que creo que podría ir con un equipo con Musashi. Pante, no. Musashi, Shiki no y Arthur. Perdón. Un momento. Acabo de ver una Ishtar pegando. Giorgios. Sí, el brazo de Ishtar es tremendo para mí. Ese brazo cibernético, así como, no sé, armadura, sabe qué será. Y las marcas como de salvaje que tiene. La Ishtar en la historia. Oh, Dios, se le está pegando lo mecafílico. No, acabo de. Tú no eres origen. Estoy jugando y acabo de ver una Ishtar pegar 200.000 de un crítico. Ah, ¿qué le dices a Pante o Bárbara? Hasta Pante. Wow, eso me recuerda. Pante, Pante. El team perfecto no es ese. El team perfecto es. Sumanaikun. Corazón. Sumanaikun. ¿Qué? ¿Le pegas o le pegamos? Digamos, con un palo. Creo que está intentando comunicarse con nosotros. Sí, pero, no sí, pero se le corta mucho. Sí. Está muy tristón el Chados o yo nomás. Creo que quería decir su Manai-kun, su mejor amigo y algo que lo bufé. Su mejor amigo. Ahora que lo pregunto, ¿y Franco? Franco se fue a farmear, creo. Franco no está. Franco se fue. Ya sé yo por qué tú estás tan tranquilo. Ya decía yo por qué nadie ha insultado a Darius. Y lo triste es que Darius no lo dijo. Ahí es cuando Darius empieza a sentir así como el. Que está muy tranquilo. No puede ser insultado. Ah, tomen, les paso dos gifs que tengo de. Darius, no te preocupes. De Atilia. Como no. El
como no he conseguido más. Perf, el bully y el este nerd. El... Pero es genial porque nerd, aparte de ser nerd, es este... Hindú. Para el caso, el bullying aumenta. Hola Benja y hola Arios, que te estoy viendo en el chat de voz mudo, pero bueno, hola. ¿Y por qué juegas Team Tony? ¿Dónde te veo que no hay directos los miércoles? ¿Cómo se nota que me dan un cerro de bola? El viernes este man se va, entonces va a ser directo hoy para compensar. Tengo una sola cosa. Le he perdido gran parte de fe al gacha de Pega 9 después de lo que haya pasado hoy en la Blue Fantasy. Ganándote rol de 10, incluso puedes ganarte 10 rol de 10 gratuitos. El que el juego te diga, los queremos, tomen el regalo, no me importa el dinero, no significa que Taimun diga lo mismo, ¿no? Y Aniplex y The World. Un rol de 10 de Gran Blue Fantasy no es como un efecto. Un rol de 10 de Gran Blue Fantasy te asegura un personaje es súper raro, súper, súper raro. Y las posibilidades de sacar un súper, súper raro son del 3%, no del 1%. Entonces, si vos tenés suerte de ganar el premio gordo, la ruleta, eso, 10 rolls, tenés mucha oportunidad de que sirva el personaje. Y esto no sé por cuántos días va a ser. Yo lamentablemente no tuve suerte, mi rol gratuito de hoy me salió una mierda, pero bueno. Por eso te decimos. Por eso te decimos. No confíes en. No confíes en ningún juego que sea de gacha, así de simple. No confíes en Fate. En realidad con esa lógica te cago de por vida, porque hoy en día casi todos los juegos tienen gacha. Y van a seguir teniendo gacha. A menos. Sí, por eso no confíes en ningún juego. No hay que tener mucha suerte, pero para conseguir el premio gordo de los 10 rolls, precisas que la posibilidad de sacar el premio en la ruleta es del 0,5%. No, pues qué chingo. Al propio. Y les dije, ya se me olvidó, les dije, iba a hacer otra quest y iba a ver la del ticket. Tengo los dos golden tickets ya. No sé si. A ver, ¿cómo va la ruleta? La ruleta. El Summon Campaign, a ver, para. ¿Cuándo toca de vuelta? El día 23 toca recién de vuelta. ¿Qué? No, yo... solamente había un día nomás con Atilia y Ereshkigal. Qué triste. No, porque si Atilia y Ereshkigal se volvían a posar juntas en el mismo día de gacha, capaz que usaba los Golden Tickets que tengo. Y mañana encima tengo un tercero. En realidad quiero la CES, Mira, hasta ahorita me acaba de salir la primera CES de 3 estrellas en los Dream Points. Apenas. Bueno. La Challenge Quest no es muy difícil. Pusear todavía. Ay, Satalanta. Y matas a Merlin antes que a Julia, esa cosa se vuelve imposible. Ya, no habló de eso. Acabamos de hablar de eso. Escucha Atalanta. Si ya tengo el equipo con el que lo pasé yo. No hace falta. Ya, es que ya está en la quest. Ya le he planeado. Ya tarde que no da y también estaba preparando. De hecho, ni siquiera me voy a ir con Ozymandias. Pensaba agarrar y usar a Ozymandias, pero... Pero bueno... El juego se presta para ganarse más fácil. Tú hubieras llevado Ozymandias y estuviera a buen nivel, pero como tengo apenas a 72, estoy como que... Tú no estás preparado para el mundo, sí. Para bandeja, que tú mira lo que ha dicho Emiliano, qué interesante. Que en el USA van a dar 11 manzanas y 11 cuartos. Bien. ¡Qué desgraciados! Se dividieron el tiempo de mantenimiento entre manzanas y cuarzo. Eso te iba a decir. Digo, para. ¿Está bueno? Claro. No, aguanta. Hace como un día que está en mantenimiento. ¡Hijos de mil! No, es que fueron 24 horas de mantenimiento. Por eso te digo, se dividieron entre manzanas y cuarzos por no dar 24. ¿Dónde está mi 40 cuarzo? Hay gente que pasó un mal rato por no poder entrar por el juego o por haber perdido pixeles.
Hombre, no creo que alguien se vaya a morir por no entrar un rato al juego. Siguen sin arreglarlo. Lo de la sed, hijo jodido. Hay gente, ¿quieres saber lo triste? Eso, la gente pasó un rato. La verdadera tristeza en esto es que, en realidad, toda la data de funcionamiento y todo tendría que estar súper chequeada. Porque toda esa data ya está en el USA. De la que está en el USA ya está en el Japo. Los síntomas están mortanos, que todavía no pueden entrar. Cuenta en el USA. ¿Ah? No sé, yo habrá podido entrar porque no se ha manifestado por aquí, pero son todos los demás. Bastante, ¿sabes? Redoquita, Slashillo, no sé, tamamos, pero también se te han pedido. Todos los 5 tuyos que yo quería en el USA los tiene. Tan, tan, tan. Un amigo mío está haciendo reroll por Jack, ya viste, era lo que quería, se quiere cambiar la cuenta por una con Jack. Y haciendo reroll en gachas de historia, le salió en un solo gacha Model y Jean. LOL. Y aquí es cuando ignora. Hombre, deje de quejarse ya, por short. Nada más desde que escuché ya. Ah, tu amigo es como mi amigo. El mío quiere a Jan, a Jack desde hace uff. Pero tiene huevo, ¿no? El día que estaba el rate up para sacar a Sashin, estaba Jan y Jack en el mismo rate up. ¿Vos puedes creer que le ha salido seguido dos Jan de Ark? Jan de Ark tiene la probabilidad en 0.001% de sacar. Es como Angra Manjo. A mí me sale dos veces Jack de Reaper, la primera si la quería, la segunda tiene un Golden Ticket y me le salió en su momento. Es como que el juego ha hecho balance. Yo quiero a Jan, una a Jan y él quiere una a Jack. Entonces, toma, dodo a cada uno. Siempre tiene suerte en los inicios de cuenta. En su primera cuenta en el Japón consiguió a Musashi, después perdió la cuenta y volvió en el evento Triple C, consiguió a Mid, perdió la cuenta, y ahora en el USA, en su primera cuenta en el USA había tenido un waiver. O sea, técnicamente siempre tiene suerte en los inicios. Después tiene sequía. Y luego pierde la cuenta. No, es que yo me dije. Y también tiene una cuenta con Gigamesh, que era que le pasé a Zayka para mí. Ah, ya, dile que se vaya al diablo. Se parece a Danos, esa persona. ¿Qué es lo gracioso? Entre todos sus jugadores que hay, que deje de usarle la luna. Darío. Todos sus rolls ya le han salido. En total, 3 Mordred y 2 Jan, pero ni una sola Jack, creo que él busca. ¿Qué es eso? Mientras tanto, Ichi se pone en la esquina, posición fetal, a decir: ¿por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Tiene que ser como esa gente que se va así y va caminando mientras sigue insultando, se está levantando de donde estés y sigue insultando. Yo agarré y le dije: che, si no querés esa cuenta con Model de DJ, ¿no me la regalás a mí? No. Pero mira, creo que esa cuenta con Mordred y Jane te es más rentable para cambio que la que te di, que la que me mostraste. No, no, pero ahí te va. O sea, es que a mi parecer esta Mira, ahí les paso mi gacha de Discord. Pero siempre la imagen se irá puesto. ¿Cómo te digo? Por mí que cuatro estrellas también. O sea, técnicamente. ¿De la imagen que yo he puesto qué? El GIF de Majusan sin cabeza flotante. Ese eres tú cuando sacaste la Esquigal. No me digas que no. En Jaira no, ¿verdad? Por alguna razón me recuerda un poco a tu rol. Sí, claro, como en mi rol saqué 2-5 estrellas. Sacaste 5 estrellas y querí que no nos jodas. Sacaste 2-5 estrellas y sacaste un Lancelot. ¡Ahora! Perdón, olvidemos de este micrófono. Que gritara o que los perros le hicieran caso después de que le gritó, pero así como que. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Se está muriendo el hombre. Justo salva pantalla con de la luna, me cago en todo. Obviamente se van a poner a usar los hijos de mí. Zaira, ya tengo pensada. Zaira ya no sabe cómo comportarse. Al descubrir la faceta oscura de David. Sabía que algún día me iba a pasar esto.
¡Oh, qué bonita es la imagen de esta... el D? ¿Ah? Tienes abajo, el de esta... ¿Altera? En el ME. Ay, sí, les he pasado los GIF. Estoy justamente buscando uno mejor, pero no estoy encontrando ninguno bueno. Para cambiarlo. Es que están viendo nosotros los que vamos a buscar. Zaira sigue en shock. Como le puede gritar. ¿Pero qué onda? ¿Qué? Hola. Hola. Zaira, contrólese, por favor. Hola, Sets. Y me lo dices tú, eres el mero indicado para decir. Hay que mutearlos para que se les pase. Zaira, ¿te acuerdas de Cariño Phantom? La cara que pone Shiki cuando ve a Arcade en la escuela en el segundo capítulo. Que pone una cara bien rara. Bueno, esa cara creo es una imagen así, creo que sea para mi persona, por lo de Paduro, Paduro. Ok. Yo utilizo imágenes de Shiki, no sé, quise buscar una imagen, o voy a buscar otra, pero creo que es una cara de Shiki, pero no encuentro ninguna graciosa, se me ocurrió esa. Zaira, creo que tú ya sabes cuál es la mía, es un Hércules. Ah, ¿en serio quieres que haga todo el modelo de un Hércules? ¿Sala? No, solamente agarré la cabeza y hace... Sería Piterao, Pausa y Mandierlas Negro. ¿Verdad que vos son imagen o vas a crear una versión así como la que tenés vos de perfil? Voy a hacer una versión así como la que yo tengo de perfil, pero obviamente distinguiendo a los chicos de las chicas. Ah, pero entonces técnicamente para mí hacemos una de Chiqui y ya está. No hagas tanta cuenta. A punto de sacar 5 o 6. Ah, si dado caso. De esa, pero con. Me da una pereza. Yo creo que voy a esperar a terminar farmear en el Japón. Ya casi termino las imágenes de. De Ichi y de Brian. De Navidad, Padoru Padoru. Tendríamos que pagarte por esto, pero. Ah, mira, ahí entra Franco. Sí se farmeó. Volvió a la vida, Franco. ¿Has hecho esto? ¡Franco! ¿Espera, sí? ¿Dónde? Está escribiendo. Creo que no se va. No, está escuchando. No. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿61 millones de cupé? Pasado tiempo desde que tenía ese. Pante, soy feliz, ya tengo Coca-Cola, ya tengo Coca-Cola. Y yo no. ¿Cómo vergas pasé de 0 a 200? ¿De los. De las botecitas? ¿De la que te cobra las guirnaldas? Ah. Pasé de 0 muñecos de nieve a 200. Bien, no te olvides. Debiste haber hecho esa quest de la quest del ticket. Esa quest del ticket te da un montón. Sí, esa sí te da mucho y más si haces la gran. Como yo lo he hecho, que ha sido todo el equipo. Todo el equipo con un Servan que te dé plus. Yo solo quería Pero solo acabo de agarrar un Ereshkigal de alguien que tengo. Pero me estaba dando 3x3. Me imagino que la especial la tenía maxiada. Sí. Si no, no lo hubiera dado tocado. Ay, y me dio subir de 0 a 200. Pues eso es dinero. Mira ese Kuwaite, mira ese Merlin, mira esa Abigail, mira esa Ilia. Ahí la orilla. Bander, solamente lo quiero matar. Lo otro. Solamente como si fuera algo tan simple, solo. Cosita de todos los días. Zaira, te recomiendo ese artista. ¿Cuál? Gracias. Mantengo su imagen, 13-3. Es un artista que dibuja mucho a. A Tamu. Tamu. Pero ya te hago ver una cosa para. Que busque mientras habla Brian, yo te busco. Pero mira esa loca. Pero yo dije Brian. Ahí está. No, de repente el esquival, porque hoy en la mañana, cuando había salido con los mandados, estaba caminando. Y yo soy de las personas que juegan mientras camina, no importa si pasa un auto. El caso es que estaba jugando, estaba en la misión. Casual. Ishtar. Y previendo con un equipo de bastante lancer, ¿qué pasa? Me había reventado.
¿Quién se piensa que fue el que le terminó a bajar 20.000 de vida y después le bajó la otra barra de vida ella sola? El gigante se la bajó sola, ahí está. Wow. Sin support de Merlin, sin support de Mashu, sin ayuda de Tamamos, no, ella sola. Verás ahí. Hizo más que todos los demás juntos. Te voy a pasar este artista. Abrilo, pero a la inmediata, de inmediato abrilo. Y procura no pegar un grito. Si es que llega a ser el caso. De que te sorprenda. A ver. ¿Nanami? A ver. No, no me cagan los trabajos. ¡Oh! ¡As! ¡Madre! Joder, un hombre. Procura no gritar. No pensé que era tan cierto lo que había dicho. ¿Quién tiene la alerta vibratoria muy alto? Me está chupando la oreja de la alerta vibratoria. A mí también. Qué bastante. No, pero qué buen artista, con qué buen gusto. Se dibujó los cuatro de Doki Doki. A las cuatro. Y es que dibuja Fate y Doki Doki, qué persona de cultura. Pero fíjate una pregunta. Tiene cuatro, tiene seis, ocho, diez, once imágenes nomás. Recién ha empezado. ¿Sí? No, pero se nota que es un super artista. Sí. ¿Altera la navideña? ¿Su nuevo fan también es de Aria o es single target? Yo no me altero. Single target. Single target. Es de Aria. Si alguien te dice que es de Aria, te está mintiendo. Está mintiendo. No son tus amigos. Es que farmeó en la misión de los franquitos, de los Saber, con Mayu, con una Istar y con cualquier otro archer que me agarre. Ah, cierto, tengo que hacer esa quest. A ver, ¿cómo era? ¿Qué enemigos tenía? Son puros Saber, así que llévate puros archers. Ah, listo. Istar. Te toca. Ahora estoy pasando por Istar. A ver, es así, tenés tres batallas contra los escorpiones, después contra un escorpión y contra una, creo que hidra gigante. Después tenés otro tipo de escorpión, Mario escorpión, bien con los escorpiones. No, lo que saca la mierda que tienes hablar aquí. Oigan, alguien en serio, le está ayudando el celular demasiado, es muy popular, pero por favor, pare. Listo, a Sets. Sets. Fue Sets. Ni siquiera estoy seguro, pero dije Sets por costumbre. Amigo, pero ¿cómo dibuja este chico, este hombre, lo que sea? Este chico hombre, ¿eh? ¡Salud! Gracias. Nam Nami. Señor. Aquí es cuando me voy a un rinconcito. Otra vez. Con la vueltita. Ah, yo ya te envié la foto de la del dibujo de la chica que me gusta cómo dibuja. Tum, tum, tum. ¡Oh, no mames! ¡Están buenísimas! Los de Twitch piden por favor las imágenes. Creo que estoy feliz y enojado. Me salió en el ticket de un caleidoscopio. ¿Soy por fin? Estoy feliz porque un caleidoscopio no lo tenía, pero también estoy enojado porque no un cerco. Ah, ¿se acuerdan que estamos hablando del meme de los Simpsons? De Homero. Eres... ¡Estoy feliz y enojado! No, el Homero, eres feo como un como una blasfemia, ese. Eres feo como una. Eres tonto Franco. Como una piedra y feo como una blasfemia. Llegó. Si un hombre ofrece llevarte, te subes. ¿Qué digo esto? Eso. Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño te ofrece llevarte, te sube. Eso. Bueno, ese meme. Va, ese meme no, ese capítulo pasó hace un rato. Recordando tus traumas de la infancia. Yo siempre digo esto, chicos. De hacer una serie de 5 estrellas que no querías es para llorar, porque la diferencia entre una serie de 5 estrellas y un salón de 4 estrellas es muy baja. Por eso a mí cuando me salió una serie de 5 estrellas en la hacha de mesa estaba que me quería pegar. Sí, sí tienes tu van. ¿Ya le diste el van? Ah, ¿qué? ¿Que le dé van a Zenex? ¿Por qué? Por lo que está diciendo. ¿Qué? ¿Qué? Dice, yo tengo a las 3 Jade, amerita van, sí. Y que te tires aquí un pozo, pero antes me das el número. Ah, dame bueno, número. Si quieren le doy van. No, déjalo pasar. Me encanta Ichi lo dice, sí. Como, no, mentira. Porque luego conociendo. ¿Qué es, Aira? ¿Quién era el otro que había entrado al club? ¿De los perdedores? Avon. De los perdedores. No, ¿te acuerdas? Era el club de los fracasados.
Ah, Pantego. No, si es de los perdedores, ¿no? No, 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 el club de los chicos que lloran. Panta, deberías tratar de jugar ese juego en directo. Zaira, aquí es donde lloramos los dos juntos. ¿Cuánto quieren verlo sufrir? No juego. Che, Panta, necesito... Bien, hijo, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me... Buen intento, joven, pero eso no se puede. Nice shot. No, el club de los perdedores es otra película, tiene razón. El Pantego, necesito poder para crear un rol. ¿Poder? Sí. Oye, ¿para qué vas a crear un propio rol? No, 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 un rol, lo que es. Sí, sí, no sé, no sé. Un rol de moderador, en línea, administrador, sí lo sé. Necesito uno para crear sin poder que se llame Los Chicos Que Lloran. Franco, solo importas tú. ¿Estás en una tormenta o qué? Mucho viento, parece que se viene una tormenta. Me doy cuenta. No, espera, voy a cerrar una ventana. Ya cuando caiga un rayo cerca. Cae un rayo a menos de 100 metros, vas a estar como me sentí yo el otro día. Salud, salud. Zaira se muere, vaya a dormir. Salud. Toma, superalo con esto. Y ya me encuentro cosas de mi cuerpo. La buena habilidad de José Kirokuni. ¿Qué le pasó? Que casi se me muere una casi se me rompe una espada. Y así su. Está a un punto de vida. Ya le compraría el modelo 3D de este tipo. Para imprimirlo con mi. Ya está mamado, ya cerrando la ventana. Mira eso. Miren la imagen. No, ahora lo ve la última. Ah, sí, lo he visto. Ya lo he visto. Pero Pantego, eso no va aquí. No, la de abajo, men. No, imagen. Ya sé, ya sé que es el único, pero ese lo de arriba no va ahí. Wow. Ah. Sí, el de abajo lo he visto esta mañana, me he quedado con la mierda. Me fascina verla ahí con sus case swords en mano. Me encanta esa imagen porque describe tranquilamente el gacha. ¿Qué obtuviste tú? ¡Cállate! Con todo respeto. ¿Qué obtuviste? Yo obtuve una bestia. Acompañado de su fiel sirviente. Ahí pueden observarla claramente. ¡Ay, ahí está Jack! ¡Ey! Yo digo, yo utilizo esa habilidad Jack en el mismo team. No, viste, yo utilizo esa habilidad Jack en el mismo team de Quick y ellos dos juntos son unas. Funcionan muy bien, tienen buena sinergia. Mira, ¿qué más te puede decir de un team? De un team con Jack y Billy es ese. Yeah. Billy murió. Billy no yo está. Yo tengo las dos, ya me falta solo la alta. Billy dice no. Mental. Te falta la hermana rebelde. Esa me gustó demasiado, se ve toda pro. Pantego tiene a la Loli y a la Santa. Yo fui a la hora desde América solamente por Lili. Yo solo tengo a la Lili, no tengo a la Santa. Ah, no, sí, en el Luce. La de en el Luce también, en el Luce lo tengo. Es que es una lucha estilo Lili porque fue mi primera noche en el Japo y le tengo mucho cariño al personaje. Bueno, sí, no, mejor se hace. Cuando dice eso es cuando pienso que debería terminar de subir a Rosa. Yo iba a terminar de subir a Bill, lo iba a ascender, pero luego pidió 20 huesos y ahí se quedó. Con las recompensas diarias ahí. Hay uno que te dropea huesos. ¿Sí? ¿Dónde? No, ¿cuál? Para, déjame que lo busque. La primera. Creo que sí, a ver. Del evento, la primera te farmea huesos. A ver. Ah, huesos. Zaira se muere. Se volvió perro. De hecho, puede que ya las haya visto Seth porque las saqué de su página. Seth tiene página. Aquí no, aquí sí, aquí sí, no. De hecho, se las etiquetó. Sí, en la primera te da huesos. ¿Yo qué?
Para, si se repite, que ya las haya visto. Si repites el último combate, el que te da mucho de los hombrecitos de nieve, ¿te sigue se te sigue dropeando o ya no te dropea más? Ya no. Va. Le falta un huequito. Le falta un huequito de drop. No sé qué. ¿Es el juez de ticket? Porque para mí que sí, no creo que te venda solamente uno. Porque no me aparece el cartelito, nada. LOL, se acaba de ver en pantalla tu tweet. ¿Qué Zaira. Tweet? El que habías puesto hace un rato. El de meme de mafia. Sí. LOL. Es que se está colando las notificaciones. No me está funcionando bien la aplicación. ¿No la tenés que actualizar? No. Pasa que se empieza a colar porque se está haciendo inteligente todas las otras actualizaciones y deciden esquivar la mía, la actualización que bloquea todo mi app. Están empezando a entender de que el huequito. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó ahora, Brian? Violaron a Brian. Pero no, si eso no es. Hijos de puta. Mis auriculares, sé que estamos, me estaba picando algo y dije, me sale herida de la pistola y me miré y no, tenía los cables pegados los auriculares, me estaba dando un toque de corriente en el cachete. Bien. Ok. Me dejé cambiar un poco los auriculares. Y hacía cosquillita ni se enteraba. Como yo me afeité y es que yo me corté mientras me afeitaba hoy y dije, va a salir el día de hoy, no, nada que ver. LOL. Okay. Eso sí está bueno. Lo bueno es que quedó grabado mi grito de a la mierda. Sí, vamos, quedó para la posteridad. Como con el canal es family friendly, pero igual se pueden hacer insultos. Más a ver, menos. Si es. No fue dicho para insultar a nadie, eso, la verdad, fue una expresión. Family friendly. No de eso. Por algo existe el POI, ¿no? ¿Qué le pasa, Mateo? Tienes es un spameador de POI profesional, pero a veces no el rugido de la pantera. Porque la pantera está aspirando pervertidamente. Es que está aspirando coca. Pero no la coca blanca. Coca-Cola. Esa coca. Cuidado con la espuma. Fícala. ¿Cómo le haces para no ahogarte, Pante? ¿Se escuchó lo que dice Ichi? No. ¿Lo de la espuma? Sí. Dije que te digan ese caso. No me juzgas. Pero Pante, ¿no? Ay, te juzgas, todo loco. ¿Ah? ¿Le pones pastillas de menta antes de iniciar la coca o no? No entiendo nada. Hola, ¿qué pasa, Ichi? Que ahora en mi mente está sonando la canción de la de chicos que lloran. Es que son parte de los chicos que lloran, por eso. Porque son Bobo, Seth, ¿cómo es el otro que no me acuerdo? Avon y Hersen. ¿Hersen es de los chicos que lloran? Es el juzgando de todos, tienes que estar ahí. Ese no era ese es Uziel. ¿Uziel? Cierto. No sé por qué te caso. Me confundí con Bobby. Te ve. Hersen apenas si entra a disco y lo conozco. Nadie conoce a Hersen aquí. Y nadie me conoce a mí tampoco. Yo sí te conozco. Sí, cómo no, Kevin. Bueno, aquí sí. Pero en Facebook. Mira,